Colombia está viviendo un momento muy complejo, pero es un momento absolutamente único, como lo fue el del Ecuador en el año 98. Ha florecido un espíritu de paz, una fuerza, una ilusión que se contagia. A través de la frontera salta al Ecuador, salta al Perú, a Chile, a Argentina, a México, a Guatemala. Es una ilusión que están construyendo los colombianos en la población rural y en la población urbana. Y se siente la necesidad de terminar con el conflicto y de construir un nuevo país. Creo que todos fuimos testigos de ese sentimiento poderosísimo al ver las fotos de la marcha que inundó la Plaza de Bolívar, cubierta de blanco, de velas y de cantos. Yo siento que Colombia quiere la paz. Ese deseo de cambio y entusiasmo de diferentes sectores con el motor para construir una paz estable y duradera. Además, va más allá de las negociaciones políticas entre el gobierno, los actores armados y otros partidos. Por eso quería compartir con ustedes esto que nació desde la sociedad civil. Va más allá de los acuerdos de La Habana, son una contribución, un complemento a esos acuerdos. Y nacen desde una sociedad como esta, la reunida aquí en esta sala y la que está fuera, del ciudadano de a pie, que siente que quiere un país absolutamente diferente. Y una de las lecciones aprendidas es la importancia de generar una agenda que sea integral e integradora, que sea la agenda del desarrollo sostenible. No hay paz sin desarrollo sostenible y no hay desarrollo sostenible si no hay paz. Y América Latina y Colombia no es una excepción. Vivimos del conflicto. Las dos ponentes anteriores mencionaron la cantidad de conflictos socioambientales que vive Colombia, pero en América Latina estamos plagados de conflictos socioambientales. En estudios de la ONU vemos que a la cabeza está Colombia, pero le siguen atrás los otros países, generalmente alrededor de procesos de la industria extractiva y del mal uso de los recursos naturales y del conflicto que se da entre los distintos sectores sociales. No hay paz si no hay desarrollo sostenible y no hay desarrollo sostenible si no hay paz. Y creo que es importante mencionar el tema de seguridad. He estado contribuyendo en un proceso de seguridad amazónica durante los últimos años y cuando hice la propuesta me dijeron, estás loca, seguridad es el Consejo de Seguridad que se ha apropiado del significado de esa palabra, no te metas a hablar de seguridad. Y decidí que no podía ser que los ciudadanos comunes, no solamente de América Latina, sino del resto del mundo, consideremos que el Consejo de Seguridad se haya apropiado de una de las palabras y de los significados más importantes para una sociedad, que es la seguridad. Y seguridad para nosotros en este evento, para Colombia, para América Latina, es el bosque y es el agua. Ya lo dijo Adriana Soto, no nos olvidemos del tema del agua y la intensa relación entre bosque y agua. Tenemos que hablar de seguridad del bosque y seguridad del agua, porque si no hay seguridad de los dos, tampoco hay seguridad alimentaria, tampoco hay seguridad energética, tampoco hay seguridad en salud. Y los tres son temas absolutamente sociales. Pero al reconocernos como una sociedad que vive en el conflicto y con el conflicto, también tenemos que reconocer el potencial enorme que tenemos para evitar el conflicto y para manejar el conflicto. Yo predico que no hay en realidad necesidad de solucionar el conflicto en tanto uno lo acepte, en tanto uno lo pueda manejar y sepa que está ahí y que somos parte de ir construyendo las relaciones socioambientales
al conocer cuáles son los ingredientes que generan el conflicto. Les decía que en el Atlas Global de Justicia Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona se detectan de los 17.000 casos reportados de conflictos socioambientales, 300 se encuentran en América Latina. Si esa es una realidad de nuestro continente, tal vez podamos encontrar algo positivo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con esos 300 casos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ellos? ¿Cómo vamos a reconocer y ser parte de la solución? Y no ser sujetos pasivos de procesos que pueden invadir nuestras capacidades sociales y de respuesta. La tendencia puede cambiar en los próximos años y en Colombia en particular, a medida que avance la construcción de la paz y en la implementación de la Agenda del Desarrollo Sostenible, que es, yo creo, una condición sine qua non para lograrlo. Hay desafíos y para eso hay que, para poder llegar a la construcción de esa paz, hay que fortalecer la gestión y la capacidad de las instituciones ambientales. Habiendo sido ministra del Ambiente, creo yo que hay una cantidad de elementos desde la sociedad y desde las estructuras gubernamentales que tienen que cambiar. Tiene que haber ahí un clic que diferencie su percepción de la importancia de los ministerios del ambiente, que generalmente están a la altura de las prioridades en la escala del sistema de gobierno.